Julio 4. Encaminarse a la muerte. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26, 2. Lectura adicional recomendada Juan 10, 1 al 18. Cristo vuelve a confirmar ahora lo que predicó anteriormente a sus discípulos. Pero su última predicción muestra a las claras lo dispuesto que está a ofrecerse a morir. Es necesario que así lo haga, puesto que Dios solo podía ser apaciguado por medio de un sacrificio de obediencia. Paralelamente, Cristo dice esto para que sus discípulos no tropiecen, para que no se sientan desanimados ante la idea de que será arrastrado a la muerte forzosamente. Esta declaración implica, pues, dos propósitos. En primer lugar, da testimonio de que el Hijo de Dios se somete voluntariamente a la muerte al objeto de reconciliar el mundo con el Padre, porque no había ninguna otra forma de que se expiara la culpa del pecado o que se pudiera obtener la justicia por nosotros. Y, en segundo lugar, de que no murió como una víctima de la violencia incapaz de escapar de su destino, sino como alguien que se entregó voluntariamente a la muerte. Declara, pues, que acuda a Jerusalén con la intención manifiesta de sucumbir a la muerte allí, porque si bien era libre de retirarse a un lugar seguro hasta que llegara ese momento, ahora acude consciente voluntariamente en el momento preciso. Aunque por aquel entonces no suponía ventaja alguna para los discípulos que se les informara de la obediencia de Cristo al Padre. Más adelante, esta doctrina contribuiría de forma sustancial a la edificación de su fe. De manera similar, esta declaración de Cristo nos es especialmente útil en la actualidad, porque observamos, como en un espejo deslumbrante, el sacrificio voluntario mediante el cual se borraron todas las transgresiones del mundo. Al contemplar al Hijo de Dios encaminarse alegre y valientemente hacia su muerte, ya le vemos victorioso sobre ella. Meditación. La pasión y la crucifixión de Jesucristo no fue el trágico fin de una vida bien vivida. En lugar de eso, y junto con la resurrección, fue el clímax de una historia de redención. Jesús vino a este mundo para entregar su vida como rescate, y eso es exactamente lo que hizo. ¿Qué impacto debería tener sobre nuestras vidas cotidianas el hecho de que la cruz fuera su victoria y no su derrota? Julio 4. Cuando estás cansado de la batalla, recuerda que el único que es tu fuerza nunca toma un descanso, nunca necesita dormir, nunca se cansa. La vida en este mundo caído es cansina. Algunas veces tu matrimonio es agotador al tratar de hacer que un pecador coexista con otro pecador en paz y amor. Algunas veces simplemente es cansino ser padre, particularmente en esos días cuando parece ser que tus hijos han conspirado juntos para ser rebeldes. Algunas veces no te sientes con ganas de ser amable con el vecino, que pareciera ser capaz de ver todo y encontrar en todo una razón para quejarse. Algunas veces quedas exhausto de lidiar con tu corazón. Ya sabes, esos deseos que no debes tener y esos pensamientos que no deben ocupar tu mente. Algunas veces te tienes que arrastrar a ti mismo al servicio de tu iglesia o a tu grupo de estudio. Algunas veces simplemente te gustaría
bajarte de la caminadura del cristianismo y desplomarte, pero no puedes. Te despiertas al siguiente día y tienes que hacerlo todo de nuevo. Otra tentación, otro conflicto marital, otra lucha con otro amigo, otro hijo rebelde y otro momento en el que se altera tu temperatura emocional. Cuando estés cansado y te sientes débil, corre a los salmos, allí encontrarás gracia. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121. Este salmo nos confronta a ti y a mí con dos verdades que siempre debemos recordar. Primero, no estamos solos en esta batalla. Tenemos un guardador y nuestra seguridad es su compromiso. Segundo, aquel que es nuestro guardador nunca jamás toma un descanso. Su cuidado es 2024/7, enteramente y para siempre. El inagotable guardador es tu ayuda y tu fuerza. Cuando estés cansado, corre hacia él. Para profundizar y ser alentado, Salmo 91.